Hola, bienvenidos a Magios Initiative. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Mr. Sinister, de Legend Series, de Hasbro. Es momento de revisar esta figura de Mr. Sinister. Sí está bastante musculoso. ¡Hey! ¿Cómo están, amigos de Magios Initiative? Gracias por visitar este video. Hoy vamos a revisar la figura de Mr. Sinister, un personaje que no soy muy fan. De hecho, la figura no la estaba esperando. Al tenerla en el empaque, en el blister, se ve muy padre, pero ya teniéndola aquí en mano, ¡wow! Está muy padre esta figura. Me gusta mucho el color que tiene, el diseño. Está pesadita, por cierto. Pero ¿quién es este personaje, Mr. Sinister? Aparece por primera vez en Uncanny X-Men número 212. Simplemente lo mencionan. Posteriormente hace un cameo, nada más su silueta, en Uncanny X-Men número 213. Pero ahora sí aparece por primera vez en Uncanny X-Men número 221, allá por 1987. El nombre real de este personaje es Nathaniel Essex. Es contemporáneo de Charles Darwin, allá por el siglo XIX. Y por cierto, Mr. Sinister está obsesionado con la teoría de evolución de Charles Darwin, pero obviamente con la evolución de los mutantes. Este, al ser un genio científico, le gusta estar experimentando con todos los mutantes. Apocalipsis le dio esta habilidad de poder prácticamente ser inmortal. Dentro de sus poderes, de hecho, está la fuerza sobrehumana, telepatía, telequinesis, proyección de energía y la manipulación de su cuerpo a nivel molecular. Un personaje del cual nos quedamos con muchas ganas de ver en las películas de X-Men. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros vamos a checar esta figura para ver qué tal está. ¿Qué onda? Como que este corte sí está de moda, ¿no? Eddie Brooke trae este corte. Coloso también. Yo creo que fue una escuela militarista. Este es uno de los villanazos de los Hombres X. Cheque el diseño. Esto es exactamente lo que vemos en los cómics. Este rostro de color blanco. Este corte tipo militar. Cheque el esculpido que tiene. Esta sonrisa maquiavélica. La expresión que tiene. Bien ese detalle de esculpido. Todo este rostro de color blanco. Es el color de plástico. Aplicaron pintura negra en este corte militar. Todo de color negro. También los ojos, checa, me gusta bastante ese color rojo y ahí delineado en un color negro. Se ve muy muy bien esta parte en la frente. Checa, no sé si alcanzas a ver aquí las líneas de expresión que hicieron este esculpido. Está muy bien. Ahí yo creo que lo alcanzas a ver. Se ve bastante padre. Por cierto, estábamos hablando de la pintura. Aquí también en la boca, los labios de color negro. Y en los dientes tiene un color blanco semi nacarado. Pero ahí sí le falló un poquito a Hasbro. Como que se corrió un poquito la pintura de color blanco ahí con el color negro. No me molesta, quizá lo podamos arreglar después. También aprovechando, vamos a ver aquí, tiene este error. Bueno, no sé qué es, como una mancha de pintura, yo creo que sí, es como pegamento. Y por cierto, esta parte del cuello de la capa es un plástico de color azul flexible. Y aquí por dentro aplicaron este color rojo. Cheque el resto del cuerpo de esta figura. Me gusta bastante cómo brilla ahí con la luz este color azul, es el color del plástico. Un azul brillante, se ve muy muy padre el diseño. Todas estas líneas están como esculpidas. Este símbolo también que tiene en el pecho, aquí aplicaron el color rojo. Creo que prácticamente es todo el color que aplicaron. También aquí quizá pintura de color azul. Pero checa el esculpido que tiene. Me gusta bastante cómo se ven esas líneas. Y este color azul de plástico que brilla ahí con la luz. Ahí checa los guantes, estas manos. Ahí estas líneas, como si tuviera algunos dobleces ahí este guante. Checa el cinturón bastante sencillo, es una pieza independiente, me parece que está pegada, ahí alcanzas a ver cómo se puede mover. Checa el diseño, es tanto sencillo realmente, pero así es como lo vemos en los cómics. Checa aquí estas botas, esto parecería ser una pieza independiente en esta parte de aquí, este plástico de color azul. Checa todas las botas. Ahí como si estuviera utilizando dos, ¿no? Unas botas más largas que llegan hasta el muslo. Y estas de aquí que llegan arriba del tobillo.
Está muy bien el diseño, me gusta, pero creo que lo que más me llamó la atención es el color del plástico. La aplicación de pintura pues creo que es mínima, solamente lo que logro identificar es lo que ya vimos en el rostro, aquí en la capa y en esta parte de aquí, lo que sería también parte de la capa en el diseño. Estas sombreras son de un plástico flexible, es un plástico de color azul que está ahí pegado. Se ve muy muy bien esta figura, checa los detalles que tiene ahí en el diseño, en el esculpido, y wow, lo vuelvo a decir, es que este color de plástico me gustó bastante. Y por cierto, ya estamos mencionando el diseño de este personaje, y algo en el diseño que es muy importante es por supuesto esta capa, que está hecha como tiras, como si fuera una cortina. Está muy bien, es justo lo que vemos en los cómics, y estas son dos piezas, como si fueran dos capas, la que tenemos aquí y esta de aquí abajo, que es un poquito más pequeña. Esta, digamos la pequeña, está pegada a la que sería la grande, entonces yo creo que por eso tiene esta mancha de pintura aquí en esta capa, en lo que sería el cuello de la capa. Y esta, la grande, está como insertada ahí en la espalda, no sé si alcances a ver ese color rojo del plástico, ahí justo ese puntito. Yo creo que ahí está insertada esta capa en la espalda. Y toda esta capa es de un plástico flexible, es un plástico de color azul. Es este plástico que está brillando ahí con la luz. Y aplicaron este color rojo, un color rojo oscuro, casi tirándole a un color vino. Ahí checa todo este diseño, estas tiras. Entonces se ve muy bien. No sé si me hubiera gustado que tuviéramos la opción de quitar y poner esta capa. No lo sé, se ve bastante bien. Y este es el diseño de este personaje. Wow, está muy muy padre. Es momento de ver las articulaciones en esta figura de Mr. Sinister. Empecemos por la cabeza. Esta podrá girar los 360 grados, pero está limitada por el cuello de la capa, así que solo te permite este movimiento. Veamos, lateral es nulo, hacia abajo, mentón al pecho, hacia atrás o hacia arriba, nuevamente está limitada por el cuello de la capa. Vamos a ver la articulación de los hombros. Estos los levantan un ángulo un poquitín arriba de los 90 grados, giran 360 grados en un movimiento circular adelante y atrás. Este ya se atoró ahí un poquitín. Veamos la articulación del hombro, la unión con el bíceps, gira 360 grados, doble punto de articulación en el codo, checa el rango de amplitud que tiene, muy bien. Veamos la articulación de la muñeca, gira 360 grados, te permite hacerlo hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera. Veamos la articulación del tórax, no hay movimiento lateral, hacia adelante, hacia ahí y hacia atrás un poco mejor. Tienen un corte en la cintura, gira 360 grados, veamos la prueba del split. ¿Qué tal? Muy bien la articulación de las ingles. Chequemos el compás, excelente. Tiene un corte aquí en lo que sería esta parte del muslo o en la bota. Gira 360 grados. Doble punto de articulación en la rodilla, checa. Vamos a ver, no tiene articulación aquí, un corte en la pantorrilla, pero sí uno aquí encima del tobillo que te permite girarlo 360 grados. ¿Qué tal? Muy bien por esa articulación. Y veamos la del tobillo como tal, hacia atrás, hacia adelante o hacia arriba, y te permite este movimiento circular. Veamos cuánto mide esta figura de Mr. Sinister. Son 7 pulgadas. Aquí comparamos el tamaño con la figura de Wolverine X-Force y Nightcrawler. Y aquí comparamos el tamaño con un par de figuras femeninas, Psylocke y Scarlet Witch. Y finalmente comparamos el tamaño con estas figuras de Marvel Legends, Colossus y Apocalipsis. Y así es como luce este personaje de Mr. Sinister encerrado, una de las figuras que mejor lucen en su empaque y por cierto algo pesadita. Arriba tenemos el logo de X-Men y abajo datos que nadie lee. En el lateral derecho tenemos una ilustración muy padre de Mr. Sinister. Del lado izquierdo tenemos la misma ilustración de este personaje. Y en la parte de atrás podemos apreciar mejor el arte que hicieron de este personaje Mr. Sinister. Aquí abajo 6 fotografías tipo cómic de las figuras que forman esta wave y a Wendigo ya armado. Esta figura no trae accesorios, pero sí cuenta con una pieza buff para armar a Wendigo. Este es el brazo derecho. No sé si vamos a armar esa figura buff, pero en caso de hacerlo aquí tendremos el video. Así que esto es todo lo que podemos comentar acerca de esta figura de Mr. Sinister. Vamos a ver qué tal le fue en el veredicto final.
Bien, amigos de Magios Initiative, esta fue una pequeña revisión a la figura de Mr. Sinister, The Legend Series de Hasbro, de la serie Build a Figure Wendigo. Y le vamos a dar una calificación de 9. Esta figura está muy padre, me gustó muchísimo el diseño. Esto es lo que vemos en los cómics. La aplicación de pintura es mínima, pero los colores que tiene de plástico están muy padres, me gustó bastante. Las articulaciones, me hubiera gustado quizá un poquito más de rango de movimiento, sin embargo no está mal. No es que vayamos a poner a este personaje en alguna pose extrema. No trae accesorios, pero yo creo que no hubiera estado de más que hubiera traído un par de manos intercambiables. No lo sé, quizá no las necesita, pero no hubiera estado de más. El único defecto que le encuentro a esta figura es que en ciertas posiciones pierde el equilibrio. La capa está algo pesadita, entonces esto hace que se caiga la figura. Sin embargo, esta misma capa también le sirve como base para apoyarse en ciertas posiciones. Así que, ¿qué más podemos decir acerca de esta figura? Si te la recomiendo, por supuesto que sí te la recomiendo, especialmente si eres fan de los Hombres X. Este es un personaje que hace falta en la colección de galería de villanos. Así que si la ves, no la dejes pasar. Esperamos que les haya gustado este video. Yo soy Cora. Y yo soy Chinaski. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¿No lo has hecho? ¿Qué estás esperando? Pícale al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos de Magios Initiative. Y también síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Si te gustó este video, comparte y dale like. El Magios. ¿Qué tal este? ¿Qué tal esta figura de Mr. Sinister? Sí trae una cabezota que sí... 60 grados, doble punto de articulación en el codo, checa muy buena amplitud. Veamos la articulación del codo, del codo del tobillo, bla, del tobillo.